Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Colectivos de búsqueda reclamaron a los diputados locales el no haber escuchado su voz ni tomar en cuenta las observaciones de familiares de personas desaparecidas al aprobar en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales el dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Durante varios meses, los colectivos de búsqueda hicieron varias recomendaciones a los legisladores para tener una ley que garantizara sus derechos. Se realizaron varias mesas de trabajo en donde los familiares de desaparecidos relataron el testimonio de su situación. La representante legal de los colectivos, Marcela Villalobos, señaló que las últimas observaciones que realizaron eran de fondo y esperaban que fueran tomadas en cuenta por los diputados. El dictamen tendrá que ser aprobado en sesión del Pleno del Congreso en próximos días. La nota informativa de Germán León en nuestro portal tiene todos los detalles de esta queja por parte de los colectivos. La Secretaría de Salud reportó otro pico de los más altos en nuevos casos de COVID-19 en la entidad, 48 confirmados en un solo día. Con esto, Guanajuato alcanzó 688 casos confirmados, mientras que los casos por contagio comunitario llegaron a los 543 y lamentablemente se registraron 4 defunciones más. Una de ellas, el paciente es residente de Iztapalapa, por lo tanto el informe se envía a dicho lugar. Las víctimas guanajuatenses son 2 hombres y una mujer, esta última residente de Abasolo de 63 años. Los 2 masculinos, uno de 50 años, era residente de Celaya y padecía diabetes. La tercera víctima era de Salamanca y también presentaba padecimientos. Celaya se mantiene como el municipio con más víctimas mortales a causa de coronavirus. Abasolo registró su primera víctima mortal. El municipio hasta hoy ya no tiene ningún caso más en investigación. Si quieres saber la situación en particular de algún municipio, lo tenemos también en nuestro portal. Alrededor de 80 mil pesos son las pérdidas que registran por cada semana que no han trabajado, señalaron productores y vendedores de nieves tradicionales. El día de hoy, un grupo de neveros se presentó en el edificio de la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo con el fin de ser escuchados por las autoridades municipales. Pidieron que se les escuchara debido a que ya no pueden contener la situación por la falta de ventas. Solicitaron a las autoridades que les marque una fecha probable en la que puedan ofertar nuevamente sus productos, señaló uno de los representantes que llegaron hoy a la manifestación. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.